Ayer el presidente de la República, Luis Abinader, presentó finalmente la propuesta, el proyecto para fusionar y eliminar algunas instituciones del Estado. Algunas instituciones que fueron creadas en su momento para complacer, esa es la realidad, fueron creadas en su momento para hacer espacios también en la nómina pública. Y eso fue creciendo de manera desproporcionada, al punto que, en definitiva, muchas de esas instituciones hacen exactamente lo mismo. Sin embargo, tienen diversas posiciones, diversas personas ocupando posiciones. ¿Por qué el presidente de la República presenta este proyecto? Lo primero es que inicialmente se ha dicho, este proyecto busca un ahorro para el Estado Dominicano ascendente a más de 25 mil millones de pesos. Lo repito, 25 mil millones de pesos. Y este proyecto es la antesala de lo que será el proyecto de reforma tributaria que también deberá presentar el presidente de la República. ¿Por qué se hace este primero? A mi entender, por una razón simple y sencilla. No podemos, o el país no aceptaría, una propuesta de reforma tributaria, reforma fiscal, como usted la quiera llamar, sin que antes el Ejecutivo, el gobierno, presente una propuesta para maximizar el gasto. Una propuesta para congelar la nómina pública. Una propuesta para eliminar doble funcionalidad en el Estado. De lo cual nosotros estamos plenamente de acuerdo, ocurra. Plenamente de acuerdo. Sobre todo porque hay instituciones, repito, que tienen la misma función que la otra y no tienen razón de ser. Y hay instituciones que ahora, viendo los nombres, mucha gente se ha quedado boquiabierto y ha dicho, pero ¿y qué institución es esa? ¿Cuál es la función que realiza? ¿Qué es lo que se hace ahí? Muchísimas instituciones que tienen gente disque trabajando, pero que en su momento fueron utilizadas, repito, para complacer gente y darle espacio a gente para que la nómina pública aumentara en gran medida. Puntos que se pueden discutir de la propuesta. La unificación, por ejemplo, del Ministerio de Educación Superior y del Ministerio de Educación. Hay sectores que plantean de que, si bien es cierto, la educación es una, no menos cierto es que pudieran mantenerse divididas en superior y preuniversitaria. Ese es uno de los puntos más criticados de la propuesta, la unificación de estos dos ministerios, sobre todo en el entendido de que todo no va bien en educación. Y si a eso usted ahora le agrega la educación superior, entonces podría eso agravar la situación. Incluso hemos visto la opinión, hoy vi a Carlos Amarante Baré, en su condición de ministro de Educación, decir que no era viable. Y así lo han expresado otros. Pero esa es una de las
propuestas que presenta el presidente. Por ejemplo, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, donde está don Andrés Bautista, vamos a explicar, porque ahora va a pasar a ser Secretariado Administrativo de la Presidencia. Por ejemplo, Instituto Agrario Dominicano será absorbido por el Ministerio de Agricultura. No tiene razón de ser el Instituto Agrario Dominicano. Dice aquí, Anamar y el Acuario Nacional se van a fusionar y se va a crear el Instituto Oceanográfico. Fondo de Desarrollo de la Artesanía pasará a responsabilidad del Ministerio de Industria y Comercio. Comedores Económicos será una dependencia del Plan Social de la Presidencia y estará bajo la sombrilla del Ministerio de la Presidencia. Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Instituto Familia Feliz y el Fond Vivienda, todas esas instituciones se van a eliminar y van a ser parte del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones. Ministerio de Educación y Ministerio de Educación Superior van a ser uno. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda será uno. Supérate y ADES, la Administradora de Subsidios Sociales, será una institución. No tiene razón de ADES y Supérate, que hacen lo mismo, que sean dos instituciones. No hay razón para ello. Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, Instituto Dominicano de Investigación Agropecuaria y Forestales, Consejo Nacional de la Investigación Agropecuaria y Forestales, todo eso va a ser una sola institución. Y se van a eliminar, oigan estas instituciones, oigan esta institución. Yo quisiera saber si alguien, si algún dominicano que no sea lo que están nombrados ahí cobrando, había escuchado alguna de estas instituciones. Escuchen. Caja de Ahorros para Obrero Monte de Piedad. Esa es una institución pública. Caja de Ahorro para Obrero Montepiedad. Consejo Nacional de Población y Familia. Consejo de Desarrollo de Dominicano en el Exterior. Comisión Sectorial de la Reforma y Modernización del Sector Agrario. Comisión Internacional de Asesoría de Ciencia y Tecnología. Comisión Presidencial de Modernización y Seguridad Portuaria. Comisión Internacional de Asesora de Ciencia y Tecnología. Comisión Empresarial para el Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso. Todas esas son instituciones públicas que en esta ocasión van a ser eliminadas. O sea, las que tienen doble función o función parecida de manejo de la misma área, se fusionan. Pero las que no tienen razón de ser, eliminadas. Yo quiero que alguien en su sano juicio me diga qué es Caja de Ahorro para Obrero Monte Piedad. ¿Qué es lo que eso? ¿Qué es lo que eso hace? ¿O hacía? ¿Cuánto fondo tiene asignado de presupuesto? ¿Cuánto empleado tiene? ¿O tenía o tiene todavía? Porque esto es una propuesta. Esto no ha sido aprobado. Incluso el propio presidente decía ayer que el 80% de esto tiene que ser aprobado por el Congreso.
Hoy eso no es lo que quisiéramos ver en un estado. Esto no es lo que la mayoría de los dominicanos entiende debe ser un país. Claro, aquí yo sé que debe haber gente que está dada al pecado, como el diablazo deben estar. Porque aquí hay gente que lo que está apostando es a que a mí me nombren en un puesto, pero no para yo ejercer una función, no para yo desempeñar una función, no para yo ir a trabajar a ese puesto. No, 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 no. Aquí lo que la mayoría quiere es que lo nombren en su casa sin hacer nada. Y eso no puede ser apoyado por nadie. Porque a ese que lo nombran, que todavía los hay, ¿eh? No, no crea usted que con eso se está acabando el que esté nombrando gente en sitios sin hacer nada. No, no, porque tampoco nos vamos a llamar a engaño ni vamos aquí a tapar el sol con un dedo. Carajo, pero por algún lado hay que comenzar. Por algún lado hay que dar muestra de que este país tiene que avanzar, de que no podemos quedarnos estáticos, de que no podemos tener un grupo de gente, como dijo el presidente ayer. Presidente, ¿y qué va a pasar con si se fusionan dos ministerios? Bueno, sencillamente, dividido en tres. ¿Qué va a pasar? Los que tengan tiempo para ser pensionados ya, van a ser pensionados. Los que deben permanecer en una función por su responsabilidad van a permanecer en esa función. Y los que no van a ser cancelados. Van a ser cancelados. Sencillamente. Y estas son medidas impopulares. Estas son medidas que no todos los representantes de gobierno la asumen. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que son parte del Estado y han ocupado una función ahí o han tenido un salario por 15, 12, 10, 4, 5, 7, 8 años, lo que quieren es seguir chupando de la teta. Pero en el tiempo eso no es sustentable. Eso no hay manera de sustentarlo en el tiempo, en un país pobre como este. Entonces, el presidente Luis Abinader, que no va a aspirar en el 28, y esta es una medida que lo demuestra, tiene la intención de dejarle al país por lo menos algunas cosas organizadas, algunas cosas bien puestas, con una visión distinta, con una visión de más eficiencia en el Estado. Por eso el presidente insiste, más eficiencia. Y a propósito, mucha gente se ha estado preguntando, entonces ya don Andrés no va a ser ministro de administración, ministro administrativo de la presidencia. ¿Qué va a pasar con Andrés Bautista y su función? Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Luis Abinader, específicamente cuando se le preguntó de Pavel Issa, que es el ministro de Economía, y ahí mismo al responder sobre lo de Pavel Issa, el presidente mencionó a don Andrés Bautista y lo que significa para el gobierno y para específicamente el presidente Luis Abinader. Vamos a escuchar. Presidente, buenas tardes. Fabiola Núñez, de Informativos Seriantillas y Telenoticias. Preguntarle qué va a pasar entonces con los funcionarios, con los ministros, a raíz de esta fusión. Por ejemplo, aquí tenemos al ministro Pavel Issa, qué va a pasar con él, entre otros. Y saber también, mis compañeros, si ya se acabaron los decretos, presidente, o si van a haber más. Todos seguirán trabajando en las nuevas instituciones, o sea,
en la forma en que la vamos a fusionar. Lo que vamos a lograr es mucha eficiencia en cuestiones que se duplican. En una vamos a tener más eficiencia, repito, que en otras. Entonces, eso es lo que vamos a lograr. Pero yo quiero decir que a mí me llena de orgullo que aquí esté, por ejemplo, Pavel Isa, apoyando esta decisión, y se ve el compromiso que él tiene como dominicano ante la nación. Eso yo pienso que es algo muy especial. En menor medida, porque es prácticamente, y quiero también aclarar aquí, un cambio de nombre, pero también con eficiencia en la parte del Ministerio Administrativo, nunca debió existir, sino era un secretariado. Y así es que está en todos los países, y aquí está Andrés Bautista, que es una persona de nuestra total confianza, y que van a lograr también esas eficiencias, es en esa parte. Y también hemos conversado con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y ellos saben que estamos haciendo estas medidas para bien del país, y están comprometidos con eso, y a mí eso me llena de satisfacción y de orgullo. Y hay muchos empleados y muchos funcionarios, no de ahora, no, de edad de... Secretariado Ejecutivo va a seguir siendo, es un tema, bien el presidente lo dice, más o menos que le ha cambiado el nombre, pero sobre todo reitera que don Andrés Bautista es una persona de su entera confianza y que, por el contrario, con la nueva función en el nombre, lo que estaría es eficientizándose más la función de esa institución que seguirá con sus oficinas en el Palacio Nacional. Esto es una propuesta. Esto todavía no ha sido aprobado, no ha sido sometido al Congreso, que deberá definir sobre el 80%, dijo el presidente, pero es una muestra de que tiene Abinader la gallardía suficiente y sobre todo pretende dejar un poco organizado este asunto que por mucho tiempo fue un gran desorden. Eso nos muestra como Estado que esto fue un gran desorden lo que tuvimos durante mucho tiempo. ACM, al compás del mundo.